dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted. En verdad, qué bonito es ver los campos de flor de cempasúchil en esta temporada de muertos. Y qué mejor que escuchando a La Bruja de Chavela Vargas. En verdad, una felicitación para Israel Tlayoa que hizo posible ese trabajo. Y en esta ocasión dedicamos esa canción a Fernanda, a Abigail y a Carolina que nos ven desde su hogar. Muy buenas tardes, bienvenidos a 9 Noticias de la Tarde. Como siempre, un gusto saludarles. Recuerde que estamos ubicados en Avenida Libertad 1005, letra B, Colonia Centro, y que estamos recibiendo sus denuncias anónimas a través del 2226-610457, así como en las vías de comunicación, Twitter @9Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. No se olvide que también estamos en el canal de YouTube Teleweb Atlixco. Y por lo mientras, vayamos a conocer el santoral del día. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Evaristo, Rogaciano, Luciano y Floro. También felicitamos a aquellas personas que estén celebrando algún evento en específico. También quiero destacar que este trabajo es posible gracias a mis compañeros Israel Tlayoa, Mari de Jesús, Eleazar Narciso, Isaac Nuevo y Eduardo Pérez Jardines, que siempre están muy al pendientes de que la información llegue puntual hasta sus hogares. Vayamos a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy. Este lunes el precio del dólar llega a los 16.85 pesos a la venta y se compra por un mínimo de 15.92 pesos. Asimismo, el precio del euro se oferta en un precio máximo de 18.51 pesos y el yen se comercializa hasta en 0.140 pesos por unidad. De acuerdo con Banco Base, el peso muestra una ligera apreciación que podría borrarse en las próximas horas, previas al siguiente anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, programada para el próximo 28 de octubre, en donde no se esperan cambios a las tasas de interés. La institución financiera precisa que el tipo de cambio para este día se estima oscile entre 16.40 y 16.60 pesos por dólar. En el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México informa que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 16.5138 pesos. Asimismo, fija en 3.2900 y 3.3000% las tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28 y 91 días en ese orden, ambas con un descenso de 0.0025 y 0.0025 puntos porcentuales respectivamente. La semana pasada estuvimos recibiendo dos reportes en específico, uno acerca de que se logró ver una serpiente a la altura del Boulevard Ferrocarriles y el otro tenía que ver con bacheo. Déjeme comentarle que ya le dimos seguimiento a esos reportes y el día de hoy le estaremos dando cuenta acerca de eso. Pero antes de eso, vayamos con información del día, y es que para que Puebla no tenga frío, el Club Rotario abrió un centro de acopio de cobijas, y esto precisamente para apoyar a las comunidades que sufran más de las inclemencias del tiempo. Esa es la información. El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Poliomielitis, labor que tiene 30 años de haber comenzado siendo el fundador del programa el Dr. Carlos Canseco.
siendo el primer país beneficiado Finlandia y posteriormente se expande a todo el mundo a través de Rotary y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el 99% del mundo está libre de esta grave enfermedad. El Club Rotario de Atlixco se suma a esta noble causa el día 24 de octubre del presente con una serie de actividades a partir de las 14 horas en la explanada del Zócalo de la ciudad de Atlixco con la finalidad de recaudar donativos que serán destinados a la Fundación Rotaria y así lograr erradicar esta enfermedad del mundo. Se informó en 9 Noticias. Y desde el día de hoy usted podrá apreciar la ofrenda de cartonería que estará expuesta hasta el 9 de noviembre en el Palacio Municipal. El día de hoy fue la inauguración y repartieron chocolate caliente y pancito. Vayamos con la siguiente información. Desde este lunes 26 de noviembre y hasta el 9 de noviembre se mostrará para todo el público una ofrenda de cartonería en el patio del Palacio Municipal, además de que previamente se realizará una lotería de calaveras a fin de promover el no uso del unicel. Se está invitando a todo el público a que acuda, que lleven a su plato y su jarro para degustar chocolate y pan. Habla al respecto Lucina González Borbolla, encargada de Centro Histórico y Patrimonio Edificado. Recordándoles a todos que este lunes 26 a las 6 de la tarde los esperamos aquí en el patio del Palacio. La entrada es absolutamente libre y vamos a tener la oportunidad de convivir y de presenciar y de disfrutar una magnífica ofrenda con motivo de la celebración de Todos Santos. Va a permanecer desde el día lunes 26 hasta el lunes 9 de noviembre, así es que hay oportunidad de hacerlo. Lo importante es que nos acompañen el día que quieran, pero especialmente este lunes para la inauguración. Déjame decirte que queriendo innovar algo, haciendo un poquito diferente, vamos a tener previo a la inauguración a las 6 de la tarde una hora de lotería de calacas, que es un juego de lotería tradicional, pero con el motivo de estas fechas. Vamos a tener regalos para los ganadores de la lotería, como libros, como revistas, a lo mejor alguna calaverita. Y terminando esta hora, a las 7 de la tarde inauguramos, ya van a estar encendidas las velas en conmemoración de todos los que no tienen quien le prenda una vela. Y terminando esto, vamos a tener una pequeña degustación de chocolate y pan de muertos para compartir. Aquí lo interesante va a ser que, y los invitamos a que asistan, pero que traigan su jarrito. Vamos a empezar una cruzada en las actividades de mi área contra el unicel, que afecta tanto a la ecología y a nuestro planeta. Entonces tú traes tu jarrito y ahí te vamos a servir un poquito de chocolate. Ojalá que nos quieran acompañar, es entrada libre este lunes 26 a partir de las 6 de la tarde. Se informó en 9 Noticias. Un terremoto de magnitud 7.5 se registró en el norte de Afganistán y provocó temblores que se sintieron en Pakistán y en el norte de India. Reportes apuntan a que al menos 147 personas han muerto en Pakistán y 35 en Afganistán. También hay información de que el terremoto provocó una estampida en una escuela de niñas en la provincia afgana de Takhar, causando la muerte de al menos 12 estudiantes y heridas en 25. 5 personas también habrían muerto en la ciudad afgana de Jalalabad, según fuentes hospitalarias. Se estima que en Afganistán hay más de 120 personas heridas. Medios de comunicación locales en Pakistán han mostrado a varias personas al momento de evacuar edificios de oficinas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo se registró en la región de Hindu Kush, macizo montañoso ubicado entre Afganistán y el noreste de Pakistán. Funcionarios indicaron que el terremoto ocurrió a una profundidad de 212 kilómetros. El primer ministro de India, Narendra Modi, indicó a través de Twitter que había ordenado una evaluación urgente del daño causado por el terremoto. Estamos listos para brindar asistencia donde sea requerida, incluyendo Afganistán y Pakistán, indicó el mandatario. Sin una gran inversión económica y con poco más de 4 meses de campaña electoral, el comediante Jimmy Morales hizo lo que nunca nadie se creyó. Se ganó la voluntad del pueblo de Guatemala, que ese domingo lo convirtió en presidente y le dio un gran varapalo a la vieja política. James Ernesto Morales Cabrera, de 46 años, protagonizó ese domingo el hecho insólito de pasar de ser comediante en la televisión a presidente de un país, lo que logró de la mano el exrector de la Universidad de San Carlos, Jafet Cabrera, su vicepresidente electo.
Convertido en político y de religión evangélica, el presidente electo no tiene ninguna experiencia en cargos públicos, pero la mayoría de la población le ha dado una oportunidad para dirigir el destino del país durante los próximos 4 años, en los que esperan que impulse los cambios profundos que necesita Guatemala. Cansados de la corrupción que ha prevalecido por décadas en las instituciones públicas, el clima de inseguridad que mantiene en vilo a los habitantes y la pobreza que azota a la mitad de la población, Morales tendrá que apretarse el cinturón para cumplir sus promesas de campaña. Y es que con su voto, el pueblo, según lo reconoce el mismo mandatario electo, le ha dado un solo mandato: combatir la corrupción que ha carcomido a Guatemala. Cada año, más de 20 mil millones de quetzales, unos 2.600 millones de dólares, que representan más del 30% del presupuesto del Estado, según la poderosa cúpula empresarial, se van en corrupción. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala. Es momento de una pausa comercial. Al regresar estaremos platicando acerca de un sujeto que volcó su unidad, la unidad en que viajaba, dentro de un barranco. Esto ocurrió en Cuetzalan, pero le estaremos platicando en el siguiente bloque. Recuerde que está en 9 Noticias de la Tarde. Regresamos. Unitel hace México, recuerdos y manualidades. Tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepés, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foamy, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitel hace México, recuerdos y manualidades. Base Central de Transporte Terrestre, MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre, MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Nueve Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genere en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Denuncia anónima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Atlixco. ¿Necesitas construir o remodelar tu casa? Cima, cementos y materiales de Atlixco, Construrama te invita a participar en la Escuela de Líderes en la Construcción. Del 7 al 28 de noviembre en sesiones sabatinas. La entrada es completamente gratuita. Habrá regalos y sorpresas. Cupo limitado a 30 personas. Si requieres más informes, visítanos en la Avenida Manuel Ávila Camacho, número 708, Colonia Centro. O llama a los teléfonos 44-560-06, 44-517-66 y 44-637-17. CIMA, cementos y materiales de Atlixco, todo para la construcción. Me agarra la bruja, me lleva a
¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted. Recuerde que estamos en el 2226-610457 y en este momento para mí es un honor recibir en el estudio a don Heriberto Teles. Él es integrante del grupo Anfitriones Turísticos de Xochimilco. Muy buenas tardes, don Heriberto. Bienvenido. Gracias, gracias por aceptar nuestra solicitud para entrevistarnos. No, al contrario. Y el motivo de su visita es que se acerca ya la segunda feria gastronómica en Xochimilco, ¿no es cierto? Claro que sí, ahora con motivo de Todos Santos, de ofrendar a nuestros ancestros. Sí. Ahora vamos a presentar nuevamente por segunda ocasión los platillos más antiguos de Xochimilco. Don Heriberto, el año pasado fue de solamente un día. Sí. En esta ocasión ya son tres. Sí, ¿a qué se debe este cambio? Pues gracias a Dios tuvimos éxito. Entonces ahorita es un fin de semana un poquito largo, es puente. Entonces queremos aprovecharlo sábado, domingo y lunes. ¿Qué vamos a poder degustar en esta feria gastronómica? Pues parte de los platillos es el guasmole, el pipián verde, el pipián de jonjolín, el mole negro, los quelites, los alaches, las verdolagas, todo lo que nuestros abuelitos nos enseñaron a comer. Excelente, qué rico. Los sí. Alaches casi nadie conoce, ¿no? Casi no, son de esos platillos que se han perdido. La juventud ya prefiere la marucha que otra sí. cosa. Sí. En esa ocasión, don Heriberto, nos trae usted una muestra de pan, platíquenos de esto. Ah, este pan, mire, son las hojaldras, la de ajonjolín, la de azúcar, el bollo, que es un cocolito de sal. Allá acostumbramos el pan redondo en todo el año, pero ya en esta temporada lo hacemos en esta forma con su pellizco al centro y sí. Ese es un bollo. Y el redondito es de panela, ese lo llamamos cachetona. Es, los dos son de sal. De dulce, el de panela. El redondito y el cocol es de sal. ¿Y son también tradicionales de Xochimilco? También tradicionales de allá. Este pan lo hacemos en un lugar que yo represento dentro del grupo de anfitriones turísticos que somos los que invitamos. Sí. Yo represento a La Ciénega, un pequeño parque recreativo rústico. Y ahí tenemos una pequeña panadería donde hacemos este pan. Platícanos un poquito más de La Ciénega, porque por lo regular cuando decimos Xochimilco, solamente vamos al Zócalo, o vamos al exconvento, o vamos a la Iglesia del Calvario, el Señor del Calvario, pero de ahí no conocemos nada más. No, pues tenemos varias cosas, tenemos varios manantiales, gracias a Dios Xochimilco está bendecido por agua. Sí. Y uno de los manantiales está en La Ciénega, en el barrio de San Juan, por la salida del pueblo de Xochimilco. Hay señalamiento cómo llegar y ahí tenemos los columpios de 3 hasta 10 metros de altura, una tirolesa de 100 metros, un puente colgante, cancha de fútbol y de voleibol, subibajas y un senderismo que abarca como un kilómetro. Don Heriberto, ¿dónde se van a ubicar los puestos para esta feria gastronómica? Esto va a estar en el auditorio municipal. Excelente. A partir de las 10 de la mañana va a estar abierto para que las personas que gusten visitarnos puedan degustar de nuestros platillos. ¿De 10 a qué? ¿Hasta que se terminen hasta los platillos? Hasta que se acabe, digamos a las 6 de la tarde, vamos a un aproximado. Puede ser más noche porque la tradición, digamos ya el día primero y día dos, es que la gente va a recorrer los altares. Sí. O sea, hay una visita de 36 altares este año, en donde podemos encontrar altares de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia. Sí, claro. Pero hay unos muy lujosos, otros muy sencillos. Y en las orillas van a encontrar la gente, yo creo que tiene una sencillez de a lo mejor ofertarle una tacita de té con un bollo, con una cachetona, pero con mucho gusto. ¿Cuál es la característica de estas ofrendas de Xochimilco? Pues las características son que son de la mayoría de papel picado, papel de china, cartulina picada, en 3 escalinatas y la imagen siempre que la familia elige al centro y en la parte inferior la fotografía del difunto. Son toda una artesanía entonces. Sí, son artesanales, algunos son muy costosos porque llevan iluminación, llevan flor de diferente calidad, algunos simplemente el cempasúchil que no puede faltar, sí. La flor blanca que puede ser nube o alelía y el terciopelo. Entonces son esas tres flores más características. ¿Por qué visitar Xochimilco en esta temporada de muertos? Pues Xochimilco los espera siempre con la alegría, suena un poco
contrastante. El que nuestros difuntos regresan, según nuestra fe, para nosotros es una alegría. Ya no nos da tristeza, es que mi abuelito se murió. No, al contrario, como que hacemos fiesta porque ellos regresan. Espiritualmente nosotros los sentimos. Los recibimos a mediodía. Por ejemplo, el día sábado recibimos a los niños. Sí. Y va a haber una procesión del explanado del Señor del Calvario hacia el auditorio para que llegando la rezandera se encarga de recibir las ánimas de los niños. Y el día primero se hace otra procesión con una danza prehispánica y la rezandera. Entonces, la procesión inicia a las 11:15 para llegar a las 12 ahí del auditorio donde tenemos el altar. Sí. Y la rezandera va a ser el recibimiento de las ánimas de los grandes. Y todas esas tradiciones que forman parte de nuestro legado cultural mexicano ya no se ven y Xochimilco continúa llevándolas a cabo. Exactamente, y nosotros ahorita con un pequeño grupo de anfitriones turísticos, que somos los que le estamos haciendo la atenta invitación, estamos tratando de rescatar todo eso, fortalecerlo, porque se está perdiendo. Y claro, queremos revivir eso, sobre todo en la juventud y en los niños. Por eso también estamos invitando a nuestras escuelas locales a participar con maquetas de altares, con tapetes de flor y pintura, y con calabazas o chilacayotes, que le hagan algún dibujito, lo que ellos quieran, pero los niños los estamos invitando a participar. Don Heriberto, por último, la invitación a todo el público que nos ve en este momento para la segunda feria gastronómica en Xochimilco. Claro que sí, todos los que nos hacen favor de vernos, estamos organizando esto de mucho gusto. Claro. Esperando a nuestros difuntos y esperando la visita de todos ustedes para que podamos brindarles un poquito de lo grande que es Xochimilco. Muchísimas gracias, don Heriberto, y también a todos los que forman parte del grupo de anfitriones turísticos. Recuerde que ahí está la invitación para este 31, 1 y 2 de noviembre para que acudan a Xochimilco. Vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya. El espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genera en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Denuncia anónima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Atlixco. ¿Necesitas construir o remodelar tu casa? Sima, Cementos y Materiales Atlixco, Construgrama te invita a participar en la Escuela de Líderes en la Construcción.
Del 7 al 28 de noviembre en sesiones sabatinas. La entrada es completamente gratuita. Habrá regalos y sorpresas. Cupo limitado a 30 personas. Si requieres más informes, visítanos en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 708, Colonia Centro. O llama a los teléfonos 44-560-06, 44-517-66 y 44-637-17. CIMA, cementos y materiales de Atlixco, todo para la construcción. Mesa tengo las hojaldras y el pan de sal y el pan de panela que nos dejó don Heriberto. Si alguna persona en este momento puede venir a traer este pan, con mucho gusto se lo obsequiamos, siempre y cuando nos envíe un mensaje al 2226-610457 y que nos diga que quiere este pancito, con gusto se lo damos para que lo pruebe y así tenga una pequeña muestra de esta muestra gastronómica que ya se acerca, le recuerdo, el 31, 1 y 2 de noviembre en Xochimilco. Y continuamos con más información, ya que se preparan unas pláticas de salud donde se tendrán temas acerca de la nutrición y cáncer cervicouterino. Antes de esto, estoy recibiendo una llamada y esta tiene que ver con el reporte que ya le decía yo de la persona que vio una serpiente a la altura del Boulevard Ferrocarriles. Y es por eso que vamos a hacer el enlace con mi compañero Ramón Ortega. Ramón, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el estacionamiento en la parte de atrás del recinto ferial, donde nos reportaron que habían visto una víbora tipo coralillo que pues andaba ahí rondando entre la banqueta y la barda. Es una barda muy grande de piedra, en la cual se puede observar que pues sí hay bastantes agujeros, bastantes madrigueras, donde yo creo que se puede alojar esta víbora que nos habían comentado el reporte, Rosy. Ramón, en este momento estamos viendo las imágenes y podemos apreciar que hay hoyos en las paredes. Así es, Rosy, hay bastantes hoyos, yo los consideré yo como tipos madrigueras, lo cual aquí en una de las imágenes se alcanza a apreciar que sí se ve que han estado pues intentando ahuyentar a la serpiente con fuego, con el humo, porque muchos animales con el humo se espantan, y sí se alcanza a apreciar que ya ha habido pues un poco de para ahuyentar a esta víbora, Rosy. ¿Qué dicen los vecinos, Ramón? ¿Han visto esa serpiente? Pues nos acercamos hace un momento con una vecina y nos comenta que no, ella personalmente no ha visto nada, pero que ha oído el rumor de que sí, que la víbora anda rondando por ahí, y pues a mí se me hace algo peligroso, ¿no?, que pues ande una víbora de ese tipo por esta zona, Rosy. En el video que estamos viendo, que nos hiciste el favor de enviarnos, podemos apreciar que hay restos como de ceniza dentro de los hoyos. ¿Tú crees que ya han tratado de ahuyentarla? Es lo que te comentaba, que imagino que sí han, yo creo que, tomado un palo con fuego y pues intentar introducirlo al tipo de hoyo, tipo de madriguera, pues para poder ahuyentar a esta serpiente. Te agradecemos, Ramón, por esa información que sin duda alguna formó parte acerca de las denuncias anónimas y estamos dando cuenta de esta información, de este video. Y bueno, queremos informarle que pues mire, ahí se aprecia cómo nuestro compañero Ramón quiere meter la mano al hoyo, pero no sale nada. Y eso forma parte del seguimiento que le estamos dando a sus denuncias anónimas. Dentro de las denuncias anónimas también nos habían hecho un reporte acerca de un par de baches a la altura de la avenida Manuel Ávila Camacho. Ya pudimos platicar con las autoridades correspondientes y nos dicen que en este momento no se cuenta con el material para realizar el bacheo, por lo que continúan pendientes. Sin embargo, continuaremos con ese seguimiento a las denuncias anónimas que usted hace el favor de enviarnos a través del 2226-610457. Y como le comentaba antes de la llamada, se van a llevar a cabo unas pláticas de salud donde se tocarán temas acerca del cáncer cérvico uterino, entre otras. Esa es la información. Continúan las actividades por parte del Centro de Salud Urbano de Atlixco, que en esta ocasión está realizando una serie de pláticas en las auxiliares de Casa de Salud con temas de educación
para la salud como nutrición y cáncer cervicouterino, ya que al final llevarán esta información a las comunidades a las que pertenecen. Hasta el momento en este programa participan todas las auxiliares de Casa de Salud de Atlixco y la región con alrededor de 35 personas que se encuentran en capacitación y que se les imparte toda esta información para repartirlo a las comunidades. Asimismo, se encuentran trabajando en la jurisdicción sanitaria, la cual brinda capacitación en cuanto a atención primaria de salud. Se informó en 9 Noticias. Muchísimas gracias a la terminación 565, que en este momento se acaba de llevar sus piezas de pan. En verdad le agradecemos y qué bueno que va a venir por ellas para que tenga esta muestra del pan que realizan en Xochimilco, que como siempre es muy tradicional. Nos comentaba don Heriberto que uno está hecho con panela, entonces qué rico probar este tipo de pan. Continuamos con más información. También le comentaba que en Cuetzalan un sujeto volcó su unidad, la unidad en que viajaba, dentro de un barranco, cayendo 10 metros hacia adentro. Déjeme comentarle que esta unidad pertenecía a Protección Civil. Resulta que desde un día antes el responsable del vehículo y que forma parte de este Departamento de Protección Civil del Pueblo Mágico se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un amigo. Se detuvieron a comprar en una tiendita, pero solo se bajó el conductor, identificado como Eliseo B. En lo que pedía más cerveza, su amigo movió la camioneta, provocando daños a un barandal y la caída de la unidad 10 metros dentro de un barranco. Afortunadamente, el sujeto sufrió lesiones leves, aunque quedó a disposición de las autoridades municipales a la espera de que se deslinden responsabilidades. Después de 2 años de litigio, transportistas disidentes de la línea 1 del Metrobús lograron que un juez federal les concediera la titularidad del Consejo de Administración de la empresa Articulados de Puebla, que opera la primera red urbana de transporte articulado ruta, que inició operaciones el 14 de enero del 2013. Tras lograr el nombramiento, los disconformes se pronunciaron dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno del estado para que en un futuro les devuelvan la administración de la línea 1 del Metrobús que va de Tlaxcalancingo a Chachapa. En junio del 2014, el gobierno estatal intervino en la operación de la línea 1 de la ruta, pues los 192 concesionarios que salieron para dar paso al Metrobús y que constituyeron la empresa Articulados de Puebla, sociedad anónima promotora de inversión, no había logrado dar un servicio óptimo para los usuarios. Sin embargo, este domingo, Juan Cervantes Hernández, representante de los concesionarios, anunció que buscará acercamientos con Mariana Navarrete Lite, directora de Carreteras de Cuota Puebla, dependencia encargada del transporte público en la entidad. En una asamblea informativa frente a los afectados, Juan Cervantes aseguró: queremos trabajar juntos con Carreteras de Puebla, hacer un plan de trabajo. Queremos hablar con Mariana Navarrete para trabajar de la mano con ella. El decreto resultó a nuestro favor. Ella dijo: les quitamos su empresa por el manejo y vamos a devolver su ruta cuando ya esté al nivel que el gobierno diseñó y preparó, anunció Cervantes Hernández. A su vez, el nuevo presidente de Articulados de Puebla explicó que buscará que se les pague el dinero que se recaudó desde que inició la línea 1 del Metrobús y hasta la fecha en que el gobierno la rescató. Germán Sierra Sánchez, director de la Comisión Nacional del Agua en el estado, cuestionó el modelo privatizador del agua en la ciudad capital y advirtió que existen en otros modelos de asociaciones público-privadas en diferentes estados e incluso en otros países que han tenido resultados menos cuestionables de los que se tienen en la Angelópolis. El funcionario federal fue cuidadoso en sus declaraciones al hablar del modelo privatizador que impulsó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, pero aún así, Sierra Sánchez reconoció que la empresa privada Concesiones Integrales, Aguas de Puebla, debería mejorar el servicio. No recomiendo exactamente lo que sucedió con el SUAPAP. Eso es un asunto que habría que evaluar en el largo plazo si funcionó o no funcionó. Todos estamos interesados en que funcione, porque al final de cuentas lo que nos conviene es el mejor servicio a la gente, dijo en entrevista el funcionario federal. Completó al decir que existen diferentes esquemas de asociaciones público-privadas que son necesarias para tiempos de reducción de presupuestos, como los que enfrenta el país. Vamos a un pequeño corte, regresamos con más información para usted. Base Central de Transporte Terrestre
viaje. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre, MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Nueve Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genere en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Denuncia anónima Atlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Atlixco. ¿Necesitas construir o remodelar tu casa? Sima, Cementos y Materiales Atlixco, Construrama te invita a participar en la Escuela de Líderes en la Construcción. Del 7 al 28 de noviembre en sesiones sabatinas. La entrada es completamente gratuita. Habrá regalos y sorpresas. Cupo limitado a 30 personas. Si requieres más informes, visítanos en la Avenida Manuel Ávila Camacho, número 708, Colonia Centro. O llama a los teléfonos 44-560-06, 44-517-66 y 44-637-17. CIMA, Cementos y Materiales de Atlixco, todo para la construcción. El mejor sabor de la comida italiana está en La Pequeña Italia. Plaza Atlixco, local 1. Los mejores desayunos y comidas, pastas y guisados. La especialidad de la casa, lasaña boloñesa. Cada semana un menú diferente. Buffet de 4 pastas y 6 guisados. Búscanos en Facebook para ofertas y promociones. La Pequeña Italia, el sabor de Italia en Atlixco. ¿Necesitas construir o remodelar tu casa? Cima, Cementos y Materiales Atlixco, Construrama te invita a participar en la Escuela de Líderes en la Construcción. Del 7 al 28 de noviembre en sesiones sabatinas. La entrada es completamente gratuita. Habrá regalos y sorpresas. Cupo limitado a 30 personas. Si requieres más informes, visítanos en la Avenida Manuel Ávila Camacho, número 708, Colonia Centro. O llama a los teléfonos 44-560-06, 44-517-66 y 44-637-17. CIMA, Cementos y Materiales de Atlixco, todo para la construcción. Continuamos con más información. El día de hoy déjeme comentarle que en la mañana fue asesinado un policía, un elemento de la Policía Federal, afuera del aeropuerto Hermano Cerdán. Esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando se encontraba en la entrada del aeropuerto dicho elemento y varios sujetos abrieron fuego en su contra. De acuerdo con las primeras indagaciones, el oficial identificado como José Manuel Ramírez Gómez manejaba un tractocamión con placas 631EY5 cuando los ocupantes de dos vehículos comenzaron a disparar.
Eloy Occiso recibió 4 impactos de bala, mientras los responsables lograron darse la fuga. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, y hasta el momento se desconocen las causas del hecho. El clima para el día de hoy, 26 de octubre del 2015, se pronostica nublado con 22% de probabilidad de precipitaciones, humedad del 88% y en esta ocasión no hay vientos. Las temperaturas se mantienen entre 13 grados y 22 grados centígrados. Tenemos el siguiente reporte, dice: me uno a las personas que denunciaron a los doctores que hacen uso en su posición sindical en el hospital de Tlatlauquitepec. Ojalá y la delegación sindical en Puebla tome pronto cartas en el asunto antes de que el hospital sea un caos y más gente afectada por la incompetencia de la doctora de nombre Roxana en urgencias, que no atiende de forma ética, poniendo en riesgo a nosotros los derechohabientes, atendiendo de forma inadecuada y hasta que quiere atender, no después del niño ahogado, tapen el pozo. Gracias por su atención, esperando contar con ustedes. Mil gracias. Y bueno, esta información nos las compartieron en redes sociales y esto pues en base a todo esto que se viene dando acerca de pues la negligencia médica, y no solamente en Tlatlauquitepec, sino en diferentes hospitales. Ya veíamos del IMSS, ya escuchábamos de otros que no exactamente tienen que ver con nuestro estado. Entonces, por eso le presentamos esta información. Le agradecemos también por sus reportes. Recuerde que estamos recibiendo sus denuncias anónimas en el 2226-610457. Con esa información llegamos al final de este espacio de noticias. Como siempre, un gusto saludarle. Si está comiendo, que tenga buen provecho. Recuerde que nuestro compromiso es con usted. Nos vemos el día de mañana. Que pase buena tarde.